Sarte guapo, ¿qué pasa? Pasa, gente, a ver, aquí estamos en Pokémon GO. Sé que muchos suscriptores me habéis pedido que suba algo de Pokémon GO, ¿vale? No lo iba a hacer, pero yo qué sé. Encontré una aplicación para grabar la pantalla del móvil tal, y digo, bueno, vamos a probarla y a ver qué tal sale. He hecho pruebas, ¿vale? Creo que el sonido está bien, o eso creo, eso espero más bien. Pero bueno, lo dicho, grabo el vídeo más que nada porque, bueno, ahora mismo estoy en mi casa, ¿vale? Bueno, es más, mira, vamos a pillar la parada esta. Vale, estoy aquí en mi casa y iba a hacer lo del truquillo ese del huevo de la suerte, ¿vale? Para quien no lo sepa, lo sabréis ya, pero bueno, para quien no lo sepa, estos huevos de la suerte, ¿no?, te doblan la experiencia que consigues en 30 minutos, ¿vale? O sea, sé que el truco que está en tomarse el huevo, ir a Pokémon y ir evolucionando los Pokémon, ¿vale? Como veréis, tengo 250 de 250, tengo ya el máximo, ¿vale? Tengo un mazo de repetidos y es eso. Vamos a ir evolucionando, pues eso, a Pidgey, a Rattata, a Q3, ¿vale? ¿Por qué? Porque por cada evolución, no sé cuánta experiencia dan exactamente, pero dan una experiencia, ¿vale? Y da igual que sea la evolución de la segunda a la tercera, o de la primera a la segunda, da igual, ¿vale? Es más, o sea, sé que si yo subo ahora a Pidgeotto, creo que es, ¿no? O Pidgeot. No, es Pidgeotto. Si subo a si evoluciono Pidgey a Pidgeotto, me da la misma experiencia que si lo hago con Pidgeotto a Pidgeot, ¿vale? Así que, vamos, por eso mismo está bastante roto. Vamos a hacerlo ya. A ver, más objetos. Huevito de la suerte. Uf, me duele esto porque es el único que tengo. Espero que me rente, la verdad es que nunca lo he hecho, ¿vale? Lo he ido viendo por internet, algún que otro truquillo y tal, pero bueno. Vamos a hacerlo a ver qué tal. Lo que os he dicho, ¿eh? Nunca lo he hecho, no sé si rentará. Lo que tengo entendido es la mejor forma de subir de nivel. Así que nada, vamos a ir evolucionando. Esto quizás se haga un poco largo, pero bueno. El primer Pokémon evolucionado. Ahí está, ahí está. Toma, ahí, todo guapo tú. A ver. Ahí está, Pidgeotto. Perfecto. No sé, joder, se ha bugueado, joder. Nos ha salido Pidgeotto aquí subido y no veo el PC, tío, que nos ha tocado. Pero bueno, da igual. ¿De qué PC nos ha tocado, tío? 483, menuda mierda. Menuda mierda. Bueno, vamos a irlo haciendo, ¿vale? Buah, es que tengo una de caramelos, tú, que flipas. Me sobran los caramelos, chavales, me sobran. Pues lo que os decía, se supone que es el mejor modo, ¿vale? Para subir de experiencia, se supone. Ahí está. Buah, esto va a ser un coñazo porque con la de Pokémon que tengo, tío, me voy a tirar aquí la hostia a tiempo. Lo estoy viendo. Ahí está otro. Me vuelvo a tapar el PC, tu puta madre, amigo. A ver. Y es eso, es irlo haciendo. Y sí, tengo un Charmeleon que me salió el otro día. Así voy de face. Lo capturé, me costó muchísimo. Yo creo que es el Pokémon que más me ha costado capturar. Tiré 10 Pokéballs o así. Y con valla, con Super Ball y con bola curva. Y en el centro. Me salió hasta un excelente. Y aún así se salía de la Pokéball. Se salió, yo que sé cuántas veces se salió, ¿eh? 8 o 9 veces. Acojonante, macho. Pero bueno, al final pues terminé pillándolo. Menos malo, porque joder. Es un Charmeleon, tío. Vale, otra vez me tapas el PC, puta. Ya no puedo evolucionar más Pidgeys. Tengo más Pidgeys, pero no puedo evolucionarlos. La verdad es que he conseguido muchísima, muchísima experiencia. Es más, he subido casi un nivel entero. Lo podemos ver aquí, a ver. ¿Veis? He subido casi un nivel entero, ¿vale? Y claro, evidentemente, joder, mira. ¡Toma! Insignia dorada. ¡Uf! Like a pro. Pues eso, casi hemos subido de nivel solo con Pidgeys, ¿vale? También decir que Pidgey es de los Pokémon, al menos personalmente, que más salen. Salen hasta debajo de mi cama, yo creo. Tío, es que este puto Pokémon sale en todos los sitios, yo creo que os pasa lo mismo. Joder, mira que de Pidgeotos. No voy a evolucionar a ninguno por el simple hecho de que piden 50 caramelos Pidgeys y antes prefiero evolucionar a varios Pidgeys antes que a Pidgeotto, a uno. Así que nada, vamos a ir con Caterpie. Que por cierto es la primera vez que evoluciona Caterpie. No tengo a Kakuna, creo que era la evolución de Caterpie, si no me equivoco. ¿O no? Es que... Ah, no, Metapod. Kakuna era la evolución de Weedle. Es que me hago un poco lío con el tema de los capullos. Mira, ahí Metapod. Era Metapod, sí, seguro. Ahí está, a la Metapod.
Encima me dan más experiencia porque no tenía el Pokémon. Ahí está. Toma, puta madre. Porque tiene un Pokémon más. No sé cuántos piden para Butterfly. O Butterfly. Vale, piden. Joder, piden 50, tío. Pues le van a dar por culo. Vale, a ver, sigamos. Próximo Pokémon, Rattata. Vamos con el primero, que es el más fuerte que tengo. 223, puta mierda. Tenemos 188 caramelos, Rattata. Rattata es otro Pokémon que sale en todos los putos sitios, hasta debajo de las piedras. Así que nada, vamos a darle, a ver. Lo que os he dicho, espero que se esté escuchando bien y demás. Hice una prueba, ¿vale? Con la aplicación esta. Pero dije, va, yo qué sé. Si sale bien, sí. Si no, pues nada, pues no pasa nada. Esto lo iba a hacer igual y dije, pues nada, al menos saco provecho y pues lo grabo. Que también me habéis pedido bastantes... algún vídeo de Pokémon GO, así que si la aplicación va bien, a lo mejor grabo en la calle algún que otro gameplay, ¿eh? Vale, Raticate, 576. Pff, no está mal, pero tampoco te creas que es gran cosa. Pero bueno, da igual. Vamos a seguir con Rattatas. Aquí va mi último Rattata. Ya no tengo más. Bueno, tengo más, pero no tengo caramelos para él, así que... Eso sí, vendiendo un Raticate, si no me equivoco, creo que me llega para uno. Es que no lo sé. Vamos a mirar, ahora creo que piden 25, no sé cuántos tengo exactamente. Tengo 20. Tendría que eliminar a 5 Raticates. Luego lo hago. Ahora mismo voy a lo rico. Mira, Spearow. Ahora vamos a ir con el Spearow este. Buah, pide 50. Puf, a este poquito, ¿eh? A este poquito, sí. Además, aún así tengo pocos. Por lo que bueno. Ahí está. Chen, 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 chen. Ahí está. Fierro, creo que se llamaba este. Aún así le tengo, ¿vale? Así que... ya le tenía. Vale, pues nos quedan 75. Sigamos con ello. Bueno, ahora vamos con los Ekans. Ahí está, el más fuerte que tengo. 320, para ser uno en Ekans no está mal. Otro Pokémon que sale en todos los putos sitios. Estoy de Pidgeys y de Zubat. Y Ekans también, hasta los huevos, tío. A ver. A ver en cuánto se nos convierte. Tiene 300 y pico, se convertirá en un 600, a lo mejor. 620, más o menos. Pues espero. Ahí, Arbok. Ya lo tenía, así que... ahí está. A ver de cuánto es. 709, hostias, ¿eh? No está mal, ¿vale? No está mal. No es que sea aquí un Pokémon de la hostia, pero no está mal, 709. Ni. Not bad, además. Tiene ácido, onda tóxica, está bien, not bad, ¿eh? Me renta. Sigamos con los Ekans. Vale, una vez terminado con Ekans, aún así tengo un montón. Lo único que es que piden 50, tío. Es que son muchísimos caramelos los que piden para una evolución. Así que lo que haré será ir limpiando un poco esto. Eliminaré algunos Ekans, no todos. Vale, siempre intentaré tener al menos 3 o 4 para evolucionarlo siempre que pueda. Pero bueno, luego los elimino. Ahora vamos con Sandrew, ¿vale? Este es el más fuerte que tengo, 298, se convertirá en un 700... bastante. Encima es XS. No, creo que lo del peso y la altura no tiene nada que... no es nada importante, yo creo. No sé si te aumentará con la evolución el PC o tal, que ha habido un árbol que me ha salido más fuerte, aún habiéndolo evolucionado de un Ekans más débil. Así que no sé. Pero vamos, no sé si tendrá que ver el tema del peso. Creo que no. Pero yo qué sé. Vale, ahí tenemos un Sandlass. Y nada, sigamos con los Sandrews. Con Sandrew haré lo mismo... lo mismo. Lo mismo que con Ekans. Piden 50 para la evolución. Lo cual es bastante. Así que eliminaré bastante Sandrews. Y me quedaré con eso. Con 4, con 5. Para irlos evolucionando en cuanto tenga 50 caramelos. Pero bueno, vamos a ir con Zubat ahora. Aún así, me ha salido un Sandlass de 726, ¿era? ¿No? 726. No está mal, no está mal. Pero bueno. A ver, un Zubat. Piden 50 caramelos, aún así tengo 141. Vamos a ir evolucionándolo. Ahí está, mira qué bonito. Puto Pokémon que sales en todos lados, cabrón. Encima es el más... no sé vosotros, pero a mí me cuesta muchísimo a veces atrapar a Zubat. Se mueve muchísimo, tío. Y mira que me jode. Mira un Golbat. Ahí está. Ya lo tenía también, así que... buena, otro al arsenal. De 842, hostias. Este es interesante, ¿vale? Este es interesante. No sé si es el más fuerte que tengo. Es que no lo sé. 842, pues sí, mira. Al otro le llamé Vladimir. Pues sí, mira.
Este es el más fuerte, así que eliminaré a Vladimir, dependiendo del ataque que tenga especial, pero vamos. Lo más seguro es que elimine a Vladimir. Y ponga este, así que nada, vamos con el segundo Zubat. Vale, chicos, ahora vamos a ir con Meowth. Después de haber terminado con los Zubat, que tengo que vender, me ha pasado lo mismo, porque como es, valen 50 caramelos, no es un Pidgey, que son 12. Así que nada, vamos a darle, tengo 134, así que podremos hacerlo dos veces, a lo mejor vendiendo algún otro Meowth. No, no me da, no me da, porque si los transfieres al profesor te dan solo un caramelo, en cambio si los capturas te dan 3. Así que olvídate, ya no me da para un tercer, una tercera evolución. También tenía Persian y es más, es gracioso porque justo antes de grabar me salió Persian y lo capturé. Me salió aquí en casa, además. Bastante extraño. No tenía nada puesto, ni incienso, ni pokeparada. Uy, pokeparada. Ni cebo, que diga. No tenía nada y mira, aún así, me salió un Persian. Bueno, vamos a ir con el segundo Meowth. Evolucionar, ahí está. Tú. Típica musiquita de evolucionando Pokémon. Ahí está, otro Persian. Vale, perfecto, 589. Meh, not bad. A ver ahora con quién vamos. ¿Quién es el siguiente Pokémon? Monkey. Otro que sale bastante, pero bastante menos. Y un Psyduck capturé el otro día en un estanque. Dije, hostias, qué suerte tengo. No lo tenía. Solo tengo 3 caramelitos, como veréis. Me gusta ese Pokémon, no sé. Siempre me ha hecho gracia. Buah, a Monkey solo le puede evolucionar una vez, tío. Una mierda. Espérate que le da que no. Ole mis huevos. Ahí está. Buena. A primer. Vamos a evolucionarlo. Ahí está. Monkey, no lo he visto. A ver, 659. Puta mierda, la verdad, puta mierda. Así que nada, Monkeys no podemos. Así que bueno, vamos con Growlithe. No sé si puedo. No, ¿ves? No me da. Tengo que vender. Oh, buah, tú. Good luck, chaval. Me podré luego a vender, pero vamos, aún así. Luego tengo un Abra que capturé. Es bastante difícil capturar un Abra, ¿eh? No sale, sale bastante poco. Y además, tengo tantos caramelos de Abra porque me salió en un huevo, que si no. Vale, a Macho lo podemos evolucionar una vez, así que vamos a ello. A Macho que le tengo también, lo capturé ayer, además. Por primera vez, así que. Ahora miramos cuánta experiencia hemos ganado en total, pero yo creo que un nivel y medio, más o menos. Aún así, aún me queda vender algún que otro Pokémon. Vale, bien, perfecto. Macho que. 726, ok. A ver, sigamos. Yodude, nos toca ahora la piedra. Vale, pide 25 caramelos. Yodude me mola. Me mola. Otro Pokémon que sale bastante, además. No tanto como Pidgey o Zubat, pero sale bastante también. Ahí está. Grable. Ahí está, perfecto. A ver si consigo un golem, tío. Siempre me ha gustado golem, tío. Como Pokémon. Vale, a ver. Nos da para otro. ¿No es moco de pavo el Gravelly que nos ha tocado? Espérate un momento. No está nada mal. Creo. 500. Ah, puta mierda. 585. Va, puta mierda. Tío, un Yodu de 335 y se convierte en mierda, tío. Vamos a ver este. No jodas, tío. Qué mierda, ¿no? Imagino que el tema del PC, la experiencia es la misma, pero imagino que el tema del PC, si es ahora la tercera evolución, aumentará bastante más que si es de la primera a la segunda. La verdad es que no lo sé. También tiene que ver con el nivel del personaje, ¿vale? Yo soy nivel 17. Bueno, ahora ya 18, no, sigo siendo 17. Eso imagino que tendrá que ver con. A veces se buguea, por cierto, ahora os lo comento. Si usáis el truquillo este de lo de los huevos sin salir, porque seguro. Vale, ya estoy al 18. ¿Ves? Me acaba de salir ahora. A lo mejor no te lo pilla. Yo creo que sí, pero a lo mejor no te lo pilla. Así que bueno. Ahí está. Nivel 18, casi 19. 23.000 hemos ganado, ¿vale? Desde que he ganado 23.000 más 7.000, hemos ganado 30.000 puntos en total, más o menos, ¿vale? Un poquito más, yo creo. Na, 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 na. Vale, ahí, perfecto. Volvamos a nuestra vaina. Vamos a bajar. Baja, puto. Baja. Joder, es que es una de Pokémon, tío. Qué
flipas. Vale, a ver. Yodut. Creo que no, nos llega para otra, sí que no lo sé, tío. Mira, perfecto. Nos llega para otra evolución, así que... A ver si sube al nivel 19, me molaría. Vamos, Yodut. Dame experiencia, puto. Mira cómo vuela. Ahí está, otro Graveler. Me gusta bastante este campeón para gimnasios, ¿eh? Quieras que no, como... No sé si os pasará, pero casi todos los gimnasios que veo yo tienen a Arcanine. Yo tengo Arcanine, es bastante fácil de conseguir porque Growlites salen muchísimos. Y... es de roca, es que le hace un counter bestial. Mira, a ver, el más fuerte que tenemos es de... 585, puta mierda. Vale, Ponyta, no sé si... Sí, me da para Ponyta. No. ¡Ah, qué putada, tío! Es de 653, imaginaos de evolucionar a ese Ponyta. Buah, te cagas. Vale, luego tenemos a Slowpoke, que nada, Slowpoke he conseguido muy pocos. Mira, es un XS. Doduos creo que también tengo poquillos, no sé si me llegará. Mira, perfecto, tengo los... Buah, mira, 50. Bueno, vamos a evolucionarlo. Vale, a este Pokémon sí que no lo he evolucionado nunca, así que... ¿Doctrio se llamaba o algo así la evolución? Esto era Doduo, pero... La evolución era Dodrio, ¿no? Creo. Dodrio o algo así. Ahora miramos. Ahí está, vamos. Venga, tú. Bien, Pokémon nuevo. De puta madre. Ahí está. Bien, nos van quedando menos ya, ¿eh? Luego os enseño la Pokédex si queréis. Dodrio. Sí. Dodrio, 733. Bueno, ala de acero, tiene de habilidad, no está mal. Sigamos con lo nuestro. Tengo un Onix. Pero he capturado dos, creo. Un Drowsy, que lo capturé ayer, además, también. O antes de ayer, no me acuerdo. Vale, 23 de Krabby, así que... Te van a dar por el culete. Execute. ¿Cuántos pide, tío? 50, guau. Tus muertos. Vale, vamos con Cubón. Mira, nos da, perfecto. Ya tengo a... ¿cómo era la evolución, tío? Mierda. Marowak era, creo, la evolución. La tenía en la punta de la lengua. Ahí está, evoluciona Marowak. Pues a ver de cuánto es. Solo es puta mierda, pero vamos. A ver, enséñame tu PC. 724, pues puta mierda. Si te soy sincero. Vale, no nos da para más. Para Raidon. Este es el que más me apetecía hacer, tío. Es el que más me apetecía hacer. 50 caramelitos. Ahí está. Hostias. Me encanta la puta evolución, tío. Zoom. Venga. Además, no tenía la evolución, así que más experiencia. De gratis. ¿Veis? El truco del huevito este, la verdad es que, hostia, se nota muchísimo, ¿eh? Así que ya sabéis, capturéis mazo de Pokémon y en cuanto tengáis la lista llena, los 250... Os ponéis aquí, os tragáis el huevo y la evolución a Pokémon. Ahí está, la evolución. Perfecto. ¡Wow! 1001. ¿Ves? Esto ya está bastante bien, 1001. No está mal, ¿vale? No está mal. Perfecto. Es de lo más fuertes que tengo. Creo que el más fuerte que tengo es de 1080 y algo, creo. Que es Arcanine. Y bueno, de estos ya no puedo evolucionar a ninguno más. Eevee no sé cuántos me quedan, tío. 25, joder. Me quedan nada, tío. Con 3 más o 2, consigo. Pues nada, chicos. vamos a vender los que quedan. Porque hay alguno que si vendo en plan 2 o 3, puedo volver a hacer una evolución. Así que bueno, vamos a aprovechar el huevito, ¿no, chavales? Vale, algo que no os he dicho, chicos, pero que es de cabeza. Es... Si vais a vender Pokémon, evidentemente vender los que menos PC tengan, porque el caramelo que te van a dar es el mismo, te van a dar uno. Aunque tenga PC 1000 o PC 10, el caramelo que te dan es uno y ya está. Así que no hay diferencia. Es de cajón, pero bueno, yo lo digo por si acaso. A alguno se le pira. Así que nada, seguiré vendiendo Pokémon aquí. Ahí está, el nivel 19, chavales. Hostias. Joder, hemos subido una bestialidad de niveles, tío. Una bestialidad, venga, va. Perfecto, va bien la cosa. Ahí está, ahora sí, ahora ya sé, sí me han dado lo que me debían. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este tipo de vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle dislike. Dejadme la queja en comentarios qué os ha parecido el gameplay. Bueno, sí, el gameplay. Y decidme también, dejadme la queja en comentarios si queréis que siga trayendo algún otro vídeo de Pokémon GO, ¿vale?
Así que nada, chicos, ha sido un placer y hasta el siguiente gameplay.